Hola gente, como ya he dicho más de una vez, a mí no me genera ninguna ansia jugar un videojuego según sale al mercado. No tengo ningún problema en esperar un poco que baje la ebullición y pillar el videojuego cuando está 20-30 euros, cuando está mucho más barato, cuando ya ha pasado un año. No me genera ningún trauma, la verdad. Hay cientos de videojuegos o decenas de videojuegos. Sí, no, cientos de videojuegos que puedes jugar mientras tanto. Y bueno, este es el caso del Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint, que yo me pillé el año pasado, que es un juego bastante chulo. Y vamos a ver qué tal está esta figura que me pillé en Amazon por $16.90. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribio's House. Bueno, como veis, la figura en cuestión es una figura de Nomad, que es el protagonista del Ghost Recon Breakpoint. Es una figura que me pillé en Amazon, o que me pillé en Amazon, por $16.90. Ahora costaba un poquito más, cuando lo he mirado costaba como a 30 euros, pero yo creo que ha llegado a estar más barata. Que es una figuraca, ya me diréis a ver qué os parece. Vamos a abrirla. Bueno, la caja, mira, la caja es una caja que tiene aquí esto, unas imágenes. Aquí tiene una ventanita, aquí tiene otra imagen del señor llevando a un herido. Y aquí tiene otra imagen del señor, bueno, una caja de cartón, donde suelen venir las figuras. Y vamos a abrirla a ver qué tal es lo que viene dentro. Bueno, esta es la figurita, le vamos a poner el arma a este señor, vamos a poner su armita. Perfectísimo. Bueno, pues aquí veis la figura de turno. Aquí está brutal, brutal. Bueno, aquí estáis viendo la figura de Nomad. Ya veis, dioramita de base. Ahí está, que no cuesta nada hacer un dioramita de base. Que esto es una figura de PVC, que las figuras más caras deberían tener dioramitas de este estilo. Ya veis, es una estatua. No le he dicho, esta estatua es de Ubisoft Collectibles. Mide como 23 centímetros y ya veis que estáis viendo qué pedazo de figura. Muy chula, brutal. La pose, la armita, un montón de detalles. Fijaos el montón de detalles que tiene, lo bien esculpido y modelado que está. Musculatura del tío. La verdad es que está muy bien, ya lo estáis viendo. Careto bastante, bastante resultón también. Fijaos. Muy chula. Ya os digo, la verdad es que tiene muchos detalles. Fijaos en la calaverita ahí, de los Ghost Recon. Ahí está. No sé si se verá bien. Pero pues ya estáis viendo que tiene un montón de detalles. Que es una figuraca. A ver, que es una figuraca. Está muy chulo. El pantalón tiene como un esmerilado de la tela que está muy guapo también. A ver, que está muy bien hecho. La pistola no se saca, ¿no? No, la pistola no sale. Pero bueno, ya veis, tiene aquí un machetillo. Ya veis que tiene un montón de complementos. Que mira, si tengo que achacar algo es que el reloj es negro y se le olvida pintar. No le han pintado manillas, no le han pintado contador, no le han pintado nada, es un reloj negro. A lo mejor le podrían haber puesto alguna cosilla, ¿no? Una pegatina. Pero bueno, ya veis que es un figurón. Ha costado 16 pavos, me parece una pasada. Como siempre, la voy a enseñar así. Ahora la pondré la pena dando vueltas, pero ya sabéis, distancias medias para que se vea y se pueda apreciar lo bonita que es la figura, la pose. Y más o menos como es el muñeco. Pliqui, 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 pliqui. Muy guapa. Buenísima, buenísima. La verdad es que las botas, todo. La verdad es que está genial. Muchos detalles. La verdad es que tiene muchos detalles en el esculpido. No sé, la verdad es que yo no sé por qué no ha tenido éxito esta figura. Porque la verdad es que está muy guapa. Digo que no ha tenido ese éxito porque cuesta 16 pavos en 17 euros en Amazon. La verdad es que si os gusta este tipo de juegos y si os gustan los personajes, yo os recomiendo que os pilléis esta figura de Nomad, porque por el precio que tiene, bueno, que esperéis un poco, porque seguramente baje, la pongáis ahí en observación, en la lista de deseos, y cuando la encontréis a un precio razonable, pues que la pilléis, porque fijaos qué figuraca, está muy bien, muy bien. Ya os digo, mucho detalle. Mochilaco aquí de 30 kilos. La verdad es que muy guapo,
muy guapo. La verdad es que le hace justicia, mucha justicia al personaje del videojuego. La verdad es que está muy clavado. Bueno, pues ya estoy viendo la figura. La verdad es que es una figuraca. A mí me parece, me encanta. Incluso si no os gusta el videojuego, la verdad es que como figura de soldadito es una figura que está muy bien. Por 17 pavos que me ha costado. Esperaros un poco, ponerla en revisión en Amazon si la queréis tener. La ponéis ahí en la lista de deseos y cuando la veáis a un precio razonable, que os parece bien, pues la pilláis. La verdad es que yo creo que está muy bien la figura. Me parece un figurón. A mí que me encanta el juego, me encanta desde hace muchísimo tiempo. La verdad que es un personaje guapísimo. Tiki, ya lo habéis visto. Poco más que decir, la verdad es que, ya os digo, una buena compra, si podéis hacerla por el precio que, tiene en Amazon. Es un figurón. Es un figurón por la cantidad de detalles que tiene. Y nada más, como siempre, figuritas, nivel, a distancia media, para que se vea bien un poco cómo es la figura y no escudriñemos al mismo detalle. Aunque este tiene detalle bastante fino, por cierto. Pero bueno. Un vídeo rápido, como siempre, de figuras. De figuras en Toribio's House. Y nada más por mi parte, esto ha sido el vídeo de hoy. Ya veis, un vídeo rápido de una figura estupenda. Yo creo que está muy bien. Decidme qué os parece, si os gusta, si no os gusta, si habéis jugado a Ghost Recon, si no habéis jugado a Ghost Recon. Dejadme lo que queréis en los comentarios. Ya sabéis que yo siempre os contesto. Estoy abierto a contestar a todos mis suscriptores. Yo creo que, ya os digo, es una buena elección. Y nada más, nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing o lo que se me ocurra. ¡Hasta luego! ¡Chao! Bueno, ya sabéis que me encantan los pichéjulos y en la tontería de esta de hoy os quería enseñar al último que me he pillado, que es este canegón de Ultraman. Fijaos qué pasote, este Funko. Dios, como muerto. Es que está guapísimo. Qué pasote este canegón. Esto es un kaiju de Ultraman. Me parece que está genial. La verdad es que yo no sé por qué no tienen éxito estos Funko Pop. Porque me parece brutal. Fijaos qué bicho. Los ojetes. Ahí. Su cabeza de. Parece una magdalena. O un flan o algo. Su cuerpecillo. Sus ojillos ahí encima de la cabeza. Su boquilla con 80.000 dientes. Le suben aquí los dientes, la verdad es que está. Mira qué guapo. Pero qué bichejulo más guapo. Mira, mira qué guapo. Mira. ¡Hola! Sí, que está guapísimo, madre mía. Aquí lo dejo. Ti. Canegón de Ultraman. Es que es igual de feo que yo. Madre mía. Hasta luego.